Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas ¿Me escuchan tardes. bien? Sí. Sí. Yo no veo, pero escuchar, escucho. Sí, yo tampoco no veo. Ah, bien. ¿Hola? Hola. ¿Me ven? Sí. Ahí sí. Aguardamos unos minutitos más y empezamos la clase de hoy. Mientras tanto, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Luciana. Si cuando uno presenta un recurso, no importa si fuera, por ejemplo, en la aplicabilidad de ley a la Cámara, uno cuando pone el punto puntual del agravio, ¿no? Y la Cámara después resuelve, pero resuelve más allá de lo que nosotros planteamos. Y ahí nosotros con lo que resuelve nos vemos agraviados, por ejemplo, el que no recurrió. En ese caso, ¿qué podemos poner? A ver, vos estás hablando de un recurso ordinario a la Cámara, donde vos Sí. habilitás la competencia de la Cámara para determinados agravios y la Cámara se excede y resuelve No otras respetando el cosas principio. ajenas. Sí. ¿Así lo entendí? ¿Está bien o no? Claro, la cámara se excede Está tratando fallando más allá. extra petita. Pero, claro, pero supongamos que si tiene el monto mínimo, bueno, hacemos el recurso, pero si no llega al monto mínimo. Y lamentablemente ahí, como dijimos, se te va a cerrar la vía Sí. recursiva porque no te Ah, da no el se puede monto del hacer nada. agravio. Sí podrías, a ver, el tema es un poquito más complejo. En esos casos, uno podría plantearse la posibilidad de ver si puede entrar por el lado Sí. de obligar a la Corte a tratar el tema del recurso de inaplicabilidad de ley, diciendo que hay una inconstitucionalidad. Ah, bien. Es decir, es un poco más complejo el tema, porque lo que yo te estoy planteando en este caso particular es, hay un agravio federal en la sentencia de Cámara, y lo que vamos a ver hoy es que precisamente para poder ir a la Corte Federal, vos necesitas cumplir un requisito que es fundamental, que es la sentencia del Superior Tribunal Provincial. Sí. ¿Comprendés? Entonces, vos tenés que decirle, mire, interpongo el recurso y como la cuestión que porta mi recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en realidad es una cuestión federal, yo necesito que intervenga la Corte de la provincia para poder llegar a la Corte de Nación y me resuelvan la cuestión federal. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tu recurso extraordinario provincial porta una cuestión federal que es dirimente de la causa, Sí. vos necesitás de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esa sentencia que vos necesitás desplazaría estos requisitos de admisibilidad que te impone el Código Procesal. Bien. No sé, porque ayer estaba leyendo a ver si me surgía alguna duda de la última clase de recursos y me había surgido esto. Claro, pero por eso siempre, cuando empezamos la clase, digo, es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Siempre en la lógica del profesional que ustedes tienen que tener. Es decir, la ley prevé caminos, ¿es verdad? La Sí. norma prevé caminos. Entonces, cuando vos decís, por ejemplo, y pensábamos en las primeras bolillas del juicio ejecutivo, vos decías, pero es injusto esto. Bueno, pero anda el juicio ordinario posterior. Es Claro. decir, hay momentos, se cumple el mandato constitucional, porque en definitiva, lo que ya te dije, lo que hemos repetido incansablemente, vos tenés derecho a un día en la Corte.
en civil y comercial, no a 10 instancias en la Corte. En el penal, por el Pacto de San José de Costa Rica, te dice, vos tenés que tener 2 instancias ordinarias que te condenen para ser condenado. En el civil no. Por lo tanto, por ejemplo, en el ámbito federal, acordate de la inapelabilidad de la resolución que no supera el monto del agravio dispuesto por el 242. Eso te lo va actualizando la Corte. Sí. Y vos decís, es injusto, y es injusto. Y seguramente, pero en algún momento tenés que ponerle a la discusión. Sí, claro. No te olvides que en definitiva estos límites son los que son el objeto de la paz social que tiene en definitiva el proceso. Bien. ¿Está? Sí, ahí está. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que... Por esto es extraordinario, lo dice la norma, es extraordinario, chico. No es para todos los días. Nuestro pensamiento, además, en lo que es el recurso, también tiene que cambiar, porque es extraordinario. El chip es diferente. Bien, no sé si vieron, les mandé, les subí al campus una carátula de un recurso extraordinario. Y le subí también el recurso extraordinario. Todo recurso extraordinario federal tiene una carátula y eso es un cumplimiento de la acordada 4 del 2007. Pero creo, vamos a pensar en forma práctica. Más allá de las reglas que podamos nosotros ir enumerando. En primer lugar, ¿cuál es el objeto de este recurso extraordinario federal en la concepción, obviamente, de la creación del mismo? Y acá es atribuirle a la Corte Suprema de Justicia la función de guardián e intérprete último de la Constitución Nacional y de todo el orden jurídico federal, y obviamente cuando hablamos del orden jurídico en federal, fíjense que hablamos del federal y no del derecho común, ¿se acuerdan? Y además también hablamos de ese control que no solamente se va a limitar a la Constitución, sino también a las convenciones. Aquellas convenciones que enumera el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y además de aquellas otras que fueron incorporadas posteriormente. Punto fundamental. Es un control de derecho. ¿Sí? Ahora bien, ese control de derecho se amplía. ¿Se amplía a qué? A la correcta administración de justicia. ¿Por qué? ¿Cómo llego yo? ¿O por qué yo digo? ¿O por qué se afirma, mejor dicho, que abarca a la administración de justicia, a la correcta administración de justicia? Porque este recurso extraordinario de inconstitucionalidad tiene una variable cuyo nombre es el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia, que se vincula más que nada al control del proceso. Que esta causal de arbitrariedad es muy parecida a la causal de absurdo que hemos visto en Provincia de Buenos Aires. Porque nosotros dijimos, el control de la Corte de Provincia de Buenos Aires es un control de derecho, pero por la vía del absurdo, yo controlo aquel control que hemos dicho nosotros dique lógico, que el proceso sea correcto. ¿Sí? ¿Y qué es el proceso correcto, el proceso constitucional? Es aquel proceso donde el juez aplica correctamente el derecho, es aquel proceso donde se respetan las reglas de la congruencia, donde se evalúa correctamente y se funda correctamente una sentencia, donde no se violan pronunciamientos firmes. ¿Está claro? Entonces, ese control también lo hace la Corte. ¿Por qué vía? Es una vía pretoriana. Porque si ustedes leen las causales del artículo 14 de la ley 48, que son las que me permiten a mí
llegar a interponer un recurso extraordinario federal, ese recurso extraordinario de por arbitrariedad de sentencia no está. Fíjense ustedes, léanlo después el recurso que les he acompañado. Ese recurso es una causa que está vigente, como les digo también, de la misma forma que es una causa que está vigente, les pido reserva respecto de las partes intervinientes. Muy bien. Ese recurso es por arbitrariedad de sentencia. ¿Por qué? Porque si ustedes leen ese recurso extraordinario interpuesto, no hay una cuestión federal. Porque generalmente esta causal de arbitrariedad de sentencia es la excepción. Porque uno está siempre pensando que la sentencia se dicta en un proceso regular y que esa sentencia reúne todos los requisitos legales para ser válida. Por eso la causal de arbitrariedad de sentencia no requiere del planteo federal o de la introducción de la cuestión federal. ¿Por qué? Porque precisamente es la sentencia la que me causa grave, la que provoca la inconstitucionalidad denunciada. ¿Está claro este tema? Ahora lo vamos a analizar mejor. Pero a mí lo que me importa es que entienda. La cuestión, este control que va a hacer la Corte Suprema de Justicia, que está reglamentado en los artículos 256 y siguientes, artículo 14 y 16 de la ley 48, etc., es un control de derecho. ¿Sí? Donde hay confrontación normativa. La Corte me va a decir si entre dos, si entre la norma que me quieren aplicar y la Constitución, esa norma es inconstitucional, porque no respeta los parámetros constitucionales o convencionales. O entre dos normas federales, hay una que va a prevalecer sobre la otra, la ley de procedimiento fiscal sobre la ley de la ley antievasión. Es decir, dos normas federales, bueno, tiene, con dos principios diferentes, la Corte tiene que resolver cuál es la que sienta el principio general y cuál deroga una a otra. O si esa confrontación normativa se da entre una norma federal y una norma provincial. Eso es el artículo 14 de la ley 48. Pero la arbitrariedad es mucho más. Fíjense, en la confrontación normativa del recurso extraordinario, es importante tener en cuenta que eso es una cuestión que exige la introducción oportuna. Por eso siempre hablamos de la introducción del caso federal en forma oportuna. Ya vamos a analizar esto en general. En cambio, la arbitrariedad, yo no puedo prever que la sentencia que me dicten viole resoluciones firmes anteriores, que la sentencia que dicte no guarde la forma correcta. Entonces, en esos casos, fíjense siempre que la causal de arbitrariedad se describe, no se introduce. ¿Por qué? Porque se provoca en la sentencia. Por eso siempre se dice que la causal de arbitrariedad aparece de manera en la sentencia, de manera subrepticia. Dijimos nosotros, entra en juego acá la Constitución Nacional, que dice que le corresponde a la Nación el artículo 116 y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión. Fíjense ustedes, de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, leyes federales, con la reserva hecha en el inciso 12 de los artículos 75, que dijimos nosotros, los códigos, lo que es derecho común. Y después habla también, ¿qué más conoce? Tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte,
de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias, y entre una provincia y sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Acá me describió la competencia federal. Esto es competencia federal. Ahora, de esa competencia federal, fíjense, descripta en el artículo 116, hay competencia que la Corte va a ejercer de manera originaria, es decir, como tribunal de instancia única. ¿Y en qué caso? Como la misma Corte dice, en los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuere parte, en esos casos, lo va a hacer de manera originaria, como tribunal, reitero, de instancia única. Ahora bien, vamos ahora a la segunda norma que entra en juego, que es muy importante, que es la ley 48. Fíjense lo que dice la ley en primer lugar. Dice, una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial. Esto es bien claro. ¿Eh? Juicio que se promueve por ante una provincia, la instancia única, digamos, la instancia, esa instancia va a terminar por ante, siempre por ante la jurisdicción provincial. Punto. Es decir, se reconoce la autonomía de las provincias. Ahora bien, pero a renglón seguido el mismo artículo 14 me dice, sin embargo, puede apelarse a la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué tipo de sentencias? De las sentencias definitivas. Acuérdense el concepto de sentencia definitiva, y no solamente abarca la que pone fin al proceso, sino también aquellas que resuelven de una manera incidental, de forma definitiva, ciertas cuestiones. ¿Pronunciadas por quién? Por los tribunales superiores de la provincia. Es decir, el paso para poder llegar a la Corte ineludible es obtener una sentencia del Superior Tribunal Provincial de cualquier provincia. Esto lo dijo en dos precedentes la Corte hace mucho tiempo, que son, seguramente los habrán escuchado ustedes, Estrada y Di Masi. ¿Sí? Yo no puedo saltearme la instancia superior provincial, por más que tenga que considere que la Corte de la provincia, la Suprema Corte de la provincia, tiene resuelta la cuestión que yo estoy planteando de una manera ya consolidada. No importa, igual tengo que ir a la Corte, a la Suprema Corte. ¿Está claro? Sentencia definitiva, principio general, todo juicio que nace en provincia, muere en provincia. Solamente puedo llegar a la Corte, dijimos, por recurso extraordinario, y contra sentencias definitivas de tribunales superiores de provincia. Ahora, en esa cuestión de poder llegar, además de tener la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Provincia, tiene que haber una cuestión federal. ¿Por qué? Y muy simple, por lo que dijimos al comienzo. Porque la Corte es el intérprete último de la Constitución, de las convenciones y del orden jurídico federal. Entonces, para poder ejercer esa cuestión, tiene que haber necesariamente competencia de esa naturaleza. Y el artículo 14 se encarga de indicar precisamente en qué casos va a intervenir. Fíjense ustedes lo primero que dice. Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso,
o de una autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión haya sido contra su validez. ¿Mm? Estamos dentro de un proceso donde una ley provincial establece una determinada normativa que nosotros consideramos viola, por ejemplo, los derechos del niño. Entonces, ahí hay confrontación normativa, una ley nacional o provincial que confronta y otorga menos de aquello que otorga la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, nosotros venimos trayendo un planteo diciéndole que el no reconocimiento de ese derecho reconocido en la Convención de los Derechos del Niño, no en la ley provincial, es inconstitucional. ¿Está claro? ¿Y la resolución qué dijo? Aplica la ley en vez de aplicar la convención como decimos nosotros. ¿Vamos bien? Primer punto. Perdón, voy a enchufar la computadora porque... No, claro, sé por qué. Ay, ahora sí, perdón. Les pido disculpas nuevamente por dar la clase virtual, pero estoy muy lejos y visitando a mi hija. Y bueno, cuestiones familiares. Donde estoy hoy, ahora estaba nevando, así que para que tengan una idea. Estoy muy, muy lejos. Bien. Primer punto, ¿quedó claro entonces? ¿Eh? La norma. Sí, profesor. La norma está que me están aplicando. Yo sostengo que es inconstitucional porque viola la convención. Da menos de lo que la convención me otorga. Segunda, cuando la validez de un decreto, de una ley, decreto o autoridad de provincia, se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso y la decisión haya sido en favor de la validez o autoridad de la provincia. Yo les di siempre, les doy el mismo caso, pero creo que es válido que todavía no ha sido resuelto por la Corte de Nación. La ley provincial 14.432 dispone la inembargabilidad genérica de la vivienda familiar única. Esa ley, de acuerdo a lo que se ha planteado y a lo que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia en Banco del Suquía, se sostiene que es inconstitucional. Esa ley provincial está violando qué artículo, el 7512, porque lo que se sostiene es que está hablando de una materia que ha sido delegada por las provincias a la nación. ¿Comprenden? Es un caso típico de confrontación normativa. ¿Eh? ¿Cómo está la cuestión constitucional? Si hace lugar a la inembargabilidad, está claro que le dan supremacía a la ley provincial por sobre el artículo 75.12 de la Constitución Nacional, porque es materia delegada a la nación. Típico caso donde nosotros podemos plantear de inconstitucionalidades, de confrontación normativa. Yo acá les iba a buscar ahora una que a mí me gustó mucho como casos de inconstitucionalidad entre dos leyes federales, que es el tema que les dije hoy de la ley fiscal y el... Y la ley de antievasión. Fíjense, hay un viejo caso que es del 2014, se llama Mera Miguel Ángel. Acá había una confrontación normativa entre dos leyes nacionales, fíjense ustedes,
entre la ley 25.345, que es la ley de activación, y la ley fiscal, es decir, la ley 11.683. ¿Por qué? Porque estas son dos leyes que se aplican en materia fiscal y una establece un principio que para hacer un débito, es decir, para que yo pueda debitar un gasto de un pago que hice, el texto del artículo 34 de la ley 11.683 dice que yo puedo acreditar ese gasto por todos medios de prueba. Y por lo tanto, si yo lo puedo acreditar por cualquier medio de prueba, lo voy a debitar de mis ganancias. En cambio, la ley de antievasión, la 25.345 del artículo 2, establecía que todos los pagos superiores a 1.000 pesos debían ser canalizados a través de una vía bancaria, ¿no? Entonces la Corte dijo, pero pará, tengo dos leyes nacionales, dos leyes que las voy a aplicar en el ámbito fiscal. La FIP prefiere aquella que dice que todo pago superior a 1.000 pesos debe ser canalizado de una manera determinada. Y por otro lado, yo tengo una ley fiscal que habla del principio de la realidad económica, que dice que cualquier gasto que yo haga para poder deducirlo de ganancias, puedo acreditarlo por otros medios de prueba. O sea, dos principios diferentes para una misma situación fiscal, ¿no? Y la Corte se encontró con que debía resolver esta colisión normativa entre dos leyes federales. ¿Cuál era la que se adecuaba y cuál era la que debía prevalecer? Y en este caso Mera, Miguel Ángel, contra DGI, dijo, bueno, prevalece la ley 11.683, que permite a que el contribuyente pueda demostrar la veracidad de las operaciones realizadas, aun cuando esos pagos no se hubieran canalizado de la manera que exigía la ley 25.345. El tercer supuesto de cuestión federal está en el inciso C del artículo 48 y dice cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado o ley de Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad de la nación haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención en que se funda dicha cláusula y sea materia de juicio. Es decir, tengamos bien en claro, la cuestión federal pone en juego a la Constitución, a la Convención o una ley federal que se va a enfrentar con otras normas y que en esa cuestión, al momento de resolverse, se resuelve por la norma contraria a lo que nosotros sostenemos, Constitución, Convención, o se interpreta contrariamente a la Constitución. ¿Está claro el tema de cómo es el análisis que hacemos nosotros? No es un análisis abierto, ¿eh? Es el análisis de una cuestión de una cuestión especial que si se da prevalencia a la norma que yo tildo de inconstitucional, ¿sí?, me genera un daño. Fíjense el caso este que yo les digo de Mera. ¿Cómo aparece el daño en este caso particular? Mera, un comerciante, que hace pagos. Como no los hizo bancariamente, los hizo en efectivo, la FIP, ¿qué le dijo? Mire, esos pagos, si usted pagó 1.000, esos 1.000 no los puede deducir de su declaración de ganancias. ¿Por qué? Y porque usted no los canalizó por cheque. No lo canalizó mediante transferencia, sino que los hizo en efectivo. Por lo tanto, no solamente no lo va a deducir de ganancias, sino que además me tiene que pagar ganancias por esos 1.000 pesos que usted pagó, supuestamente, porque para mí no los pagó. Eso ingresó a su patrimonio. ¿Está claro? Mira qué dijo. No, espere. A mí hay una ley que me permite deducir eso si demuestro que esos pagos los hice de verdad. Y por lo tanto, como esos pagos los hice de verdad, aplíqueme esa ley. Bueno,
la Corte tuvo que resolver. Mera probó que había pagado esos 1.000 pesos y en esa confrontación normativa dijo debe ser aplicada la ley 11.683. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque de lo contrario, él estaba obligado a pagar ganancias por una suma que no era cierta y le producía daño ¿dónde? En su patrimonio. Te hago una pregunta, profe. Y Lorena. ¿Ese antecedente rige para los demás casos o me sirve a mí para poder establecer el día que me suceda lo mismo a mí? A ver, no te olvides que la declaración de inconstitucionalidad, eso lo dijimos cuando hablamos en el recurso provincial, siempre es en el caso. Obviamente. Ah. A ver, fíjate vos una cosa. La Constitución de la provincia de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una acción de inconstitucionalidad que, dada determinadas circunstancias, produce la derogación de la norma. Nosotros no. Nuestra declaración de inconstitucionalidad se aplica al caso concreto. Ahora vos me decís, ¿eso qué tiene que ver? Y tiene que ver con el efecto expansivo de la doctrina sentada en la sentencia. Claro, obviamente, claro. En las cuestiones federales, precisamente, si bien no hay ninguna norma que establezca la obligatoriedad del seguimiento de la cuestión, un principio de economía procesal hace que los jueces adecuen su pronunciamiento precisamente a lo que dijo la Corte. Y es lógico que así sea, porque si no, fíjate vos que para ir a la Corte, yo no tengo como recurso de inadmisibilidad y de inaplicabilidad de ley ni depósito previo ni monto mínimo en agravio. Acá entras, sea el daño por 1 peso, por 10 pesos o por 100 pesos. ¿Comprendés? Entonces, sí, perfecto. Obviamente va a tener un efecto expansivo y que además seguramente se va a tomar como de seguimiento obligatorio. Más allá de que no hay ninguna norma que diga que lo que dice la Corte es obligatorio, como puede ser para el juez de primera instancia la obligatoriedad de un fallo plenario. ¿Sí? Sí, perfecto, doc. Perfecto. Bien. ¿Y puedo hacer una pregunta del punto 2, donde dijo de la ley? Sí, la que quieran, Luciana. A ver, la idea siempre es que sea un diálogo que es más divertido que... No, pero era atrasada. De la ley esta de la inembargabilidad de la vivienda única en provincia. Entonces esa ley no se aplicaría, es inconstitucional. A ver. Si la Corte dijera que es inconstitucional... No trae la derogación de la norma. Está. ¿Me entendés? No trae nunca la derogación, porque yo no tengo un sistema que genere una norma que diga que esa norma, es siendo inconstitucional, queda derogada. Era lo que yo te decía, CABA sí tiene una acción, la ciudad, pero es respecto de sus propias normas. La Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dicen que si una norma es declarada inconstitucional, no será aplicada por los jueces. Acordate que el artículo 57 te decía que los jueces no, en la provincia no debían aplicar normas inconstitucionales. Yo lo que les quiero explicar con esto es que ese efecto erga omnes no es producto precisamente de que una norma lo imponga, sino que es el peso de la propia decisión de la Corte Suprema, que es el guardián de la Constitución y de las convenciones, y del orden federal. Sería un tonto, un juez, que no aplicara la norma individual esa que se creó, frente a iguales circunstancias. Lo que el juez puede decir, por ejemplo, aquello que resolvió la Corte acá, por ejemplo, te voy a dar un caso que por ahí te suena, conocido, que es el ajuste por inflación. ¿Alguna vez escuchaste eso, Luciano? ¿Alguna vez escucharon el tema de los ajustes por inflación en los balances? ¿Qué pasa? Ese ajuste no está permitido por la ley. Pero la Corte, en determinados casos, aceptó
puntualmente que no hacerlo era inconstitucional. ¿Por qué? Porque si no se hacía el ajuste, se estaba afectando el patrimonio del contribuyente. Es decir, no solamente no había ganancia, sino que además se empobrecía. ¿Comprende? Pero yo no puedo establecer, a partir de que la Corte dijo, para Candy, que es el antecedente, hay ajuste, entonces va a haber para todos. No puedo establecerlo como una norma general. ¿Comprende? Será en el caso particular y analizando el balance o la economía de otro sujeto, si los parámetros que yo puedo establecer de confiscatoriedad se son probados y pueden ser aplicados a este caso particular. Bien. Esto es importante que ustedes entiendan cuando uno trabaja profesionalmente una determinada situación. Es decir, pensar que porque resolvieron un caso parecido al mío, el mío se va a resolver de la misma manera, está mal. Porque debo partir de que hay parámetros de hecho y parámetros probatorios y perfiles propios de cada uno de los casos que son propios. Y que por lo tanto esa solución que se toma en determinado caso no se puede aplicar a la mía. Esto es fundamental. ¿Quedó claro, Lorena, entonces? Sí, sí, igual era Luciana la que... Sí, yo le pregunté, pero está bien. No, no, pero me refiero al tema de la obligatoriedad del precedente y la... Sí, y la sí, de... eso me quedó, sí, sí, sí. Quería muy ratificarlo bien. Nomás por las dudas. ¿Eh? Quería ratificarlo por las dudas. Está muy bien. Bien. Hablamos del artículo 16. Obviamente que si a mí me deniegan el recurso extraordinario puedo ir con queja. Es importante tener en cuenta que acá la Corte, si reconoce y hace lugar al recurso, puede haber casación negativa, puede haber casación positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algunos casos revoca, establece los parámetros para el dictado de una nueva sentencia, pero manda a dictar una nueva sentencia. O, en otros casos, directamente resuelve el fondo del asunto. Fíjense, por ejemplo, el tema que yo les he enviado a ustedes todavía sin resolución. Tanto para la concesión del recurso, que todavía no se ha expedido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en mi caso particular, yo lo que estoy planteando es la sentencia arbitraria. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría. Yo digo, la sentencia tiene que tener 4 votos. Cuando vimos nosotros el tema de los votos, los mismos deben ser individuales y fundados. Y debe haber mayoría de votos y mayoría de fundamentos concordantes. Esta sentencia es arbitraria. Esto es la síntesis de mi recurso extraordinario. Si la Corte hace lugar al recurso, y uno entiende que debiera hacerlo lugar, ¿qué es lo que va a decretar? La nulidad del pronunciamiento. Y va a devolver el expediente a la Suprema Corte para que dicte un nuevo fallo válido. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque en realidad acá no hubo resolución válida. En cambio, en lo que ustedes vieron el caso Mera, eso venía tramitando por el ámbito federal y la Corte que tenía, ¿qué hizo? Resolvió sobre el fondo del asunto. Porque era una cuestión de supremacía de establecer cuál de las dos leyes era la que resultaba aplicable de las dos leyes federales. Bien. Sigamos el análisis que estamos haciendo, que es importante. Bien. No me importa ir rápido, sino que
queden claros algunos conceptos. Fíjense ustedes que este recurso extraordinario federal, que interpreta la Constitución, que mantiene la supremacía de la Constitución, exige el cumplimiento de ciertos requisitos. Hay requisitos comunes, hay requisitos particulares. Lo primero que vamos a ver en estos requisitos comunes es que el primero dice la intervención de un tribunal de justicia, anterior de un tribunal de justicia. Es decir, estamos pensando en una decisión judicial y la realidad es que esta exigencia del artículo 257, que nos habla, que habla del tema, obviamente estamos hablando del Código Procesal Nacional, también prevé que se pueda ir a la Corte por decisiones administrativas. Fíjense ustedes, por ejemplo, en materia de juicio político. El primer caso fue el del juez Nicosia, allá en diciembre de 1993. Y otra decisión de corte administrativo, por las cuales también la corte puede llegar a intervenir, está dispuesta en una ley que es la 23.548, en la Comisión Federal de Impuestos. Es decir, que en principio, si bien se exige la previa intervención de un tribunal de justicia, la realidad es que nos encontramos con dos cuestiones que no vienen, dos decisiones que no vienen o dos resoluciones que no vienen del ámbito judicial y que permiten que se pueda llegar a la Corte. Obviamente, fíjense ustedes que en el caso, por ejemplo, de los iuri de enjuiciamiento y de las decisiones de los iuri de enjuiciamiento, la Corte acá siempre ha aclarado que no se mete en el análisis de la causal que genera el mal desempeño del cargo, sino que lo que va a analizar exclusivamente es si se ha violado o no el derecho de defensa de este funcionario acusado o las formas esenciales del proceso, pero no sobre la causa. En segundo lugar, el segundo requisito común es que esa intervención se haya dado en un juicio, es decir, donde se controviertan derechos. El tercer requisito es que se haya resuelto una cuestión justiciable, es decir, aquellas que los jueces van a resolver desde el punto de vista jurisdiccional dentro del ámbito de su competencia. Que esa resolución provoque un agravio
y que ese agravio es un agravio federal que debe ser mantenido en todas las instancias. Que además esos requisitos subsistan al tiempo en que la Corte deba dictar sentencia, es decir, la Corte no va a emitir ninguna sentencia en casos que se han vuelto abstractos. Más allá de que podemos observar que en algún caso particular la desaparición del agravio no agotó la intervención de la Corte. Y así podemos citar un viejo caso que se llama Ríos del año 1987. ¿Esto qué significa? Que la Corte termina resolviendo el asunto. Porque ese asunto sometido a juzgamiento puede repetirse en el futuro y entonces, si ese tema tiene relevancia institucional, resolviendo este que ha caído en abstracto, ya está sentando una pauta para resolver el que se pueda presentar posteriormente. Fíjense ustedes que a esto Sagüez llama sentencias interpretativas. ¿Y saben por qué la Corte, qué dice Sagüez en estos casos? Que al dictar este tipo de sentencias interpretativas en cuestiones que han caído en abstracto, la realidad es que la Corte no paga ningún peso político, ningún costo. Y daba, por ejemplo, el caso del Procurador General de Santa Cruz, pero hubo un caso, ustedes son chicos, pero que pasó con Patti, ¿se acuerdan? Patti, un excomisario de la provincia de Buenos Aires, acusado de represor. Bueno, Patti nunca pudo asumir su cargo. Y cuando la cuestión llega a resolver a la Corte, ya habían transcurrido los 4 años. Por lo tanto, ya Patti no tenía agravio, porque ya se había acabado el mandato y nunca había podido asumir. Y la Corte igual lo resuelve. ¿Y saben por qué lo resuelve? Porque la Corte sabía que venía otro caso que iba a llegarle a la Corte, que era muy similar al de Patti, que era el de el hijo de Bussi. Bussi fue un represor en la provincia de Tucumán, y también tenían el caso de que el hijo había sido electo y que iba a haber oposición de las cámaras provinciales en que asuma el cargo. Por eso la Corte de Nación resolvió el caso Patti, sabiendo que ya Patti no tenía interés porque nunca había podido asumir el cargo para el cual él había sido designado. ¿Dudas sobre los puntos que hemos visto? No, profe. Qué bueno. Bien. Vamos a ver ahora los requisitos propios del recurso extraordinario. Tomo un poquito de agua y seguimos.
Muy bien, vamos a los requisitos propios del recurso extraordinario federal. Del primero ya hemos hablado un poquito y ahora vamos a desarrollarlo, ¿eh?, un poco más. El primero, cuestión federal. Es lo que vemos hoy, que viene descrito en el artículo 14 de la ley 48, y es la que versa sobre la interpretación de normas federales o actos federales de autoridades de la nación, y habla de conflictos entre la Constitución Nacional, las convenciones y otras normas o actos de autoridades nacionales y locales. Fíjense ustedes que, como dijimos nosotros, en este caso, reiteradamente la Corte tiene dicho que no, su función no es corregir sentencias consideradas equivocadas, sino que su función es una cuestión vinculada exclusivamente a lo que dijimos nosotros al comienzo, ¿eh?, como custodio y intérprete último de la Constitución Nacional y de orden federal. Y esto es importante recalcarlo, porque por regla general, las cuestiones de hecho son ajenas al recurso extraordinario federal, salvo, como dijimos nosotros, en aquellos casos en que el agravio aparece en la propia sentencia, la inconstitucionalidad sorpresiva que hemos hablado, y en la cual podemos provocar su intervención excepcional, reitero, por vía de la arbitrariedad de sentencia. En tercer lugar, la cuestión de la materia sometida a decisión, esa materia de juicio, o lo que es materia de juicio, no puede ser decidida por separado de la cuestión federal. Es decir, que del modo que se resuelve ese planteo, es como se va a resolver el litigio. En cuarto lugar, la cuestión va a ser decidida, obviamente, en forma contraria al derecho federal invocado, en quinto lugar, la sentencia debe emanar del Superior Tribunal de la causa. El Superior Tribunal de la causa, tal como dijimos hoy, en Estrada y Dimasio, la Corte claramente estableció que era el Superior Tribunal Provincial. Y en sexto lugar, el interés vigente debe mantenerse y el agravio debe mantenerse también en instancia extraordinaria. Más allá de lo que hemos dicho sobre las sentencias interpretativas. Ahora bien, vamos a los requisitos particulares de este recurso extraordinario federal. En primer lugar, dos segundos.
¿Saben de cuándo es la primera declaración de inconstitucionalidad? Del año 1863. Bien, vamos a los requisitos de carácter formal. Legitimación. En principio, quienes van a tener legitimación para provocar, introducir la cuestión federal e interponer el recurso extraordinario federal, son las partes o sus representantes y el Ministerio Público, pero obviamente también la cuestión puede ser introducida por terceros. En segundo lugar, la cuestión federal debe ser planteada en forma inequívoca y debe ser de manera fundada ante el mismo tribunal que dictó la resolución recurrida. La cuestión federal debe ser introducida oportunamente. Es decir, en la medida en que posibilite al tribunal que debe resolver la cuestión que se expida sobre la misma. Y debe ser mantenida en todas las instancias del proceso. Ahora vamos a ver bien el tema de la cuestión federal. Particularmente, sí me interesa que nos quede claro que ya lo estuvimos mirando cuando vimos el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en la provincia, el tema de la oportunidad. La oportunidad generalmente de la cuestión federal la vamos a vincular a etapas tempranas del proceso, es decir, a su introducción en los escritos constitutivos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros lo hemos reiterado bastantes veces cuando hablamos del tema, la cuestión de la introducción federal oportuna tiende no solamente a bilateralizar la cuestión y ese análisis, sino además a que puedan ejercer todos los jueces ese control constitucional difuso que tenemos. Por lo tanto, la oportunidad siempre va a estar vinculada a esa necesidad de que se trate la misma, porque resolviéndose la misma, resolvemos el proceso. Está claro este tema de la oportunidad. Ya lo vimos, pero yo soy, insisto mucho en esta cuestión. Pero además... No entendí cómo la vamos... Suponete, ¿cómo lo planteamos en una demanda? En los escritos constitutivos. En una demanda, ¿cómo podemos plantearlo? ¿No entendí? Muy bien, sí, fácilmente, mirá. Suponete que vos impugnás la decisión de la AFIP en el ámbito federal, que te rechaza tu declaración jurada de ganancias y te reclama una diferencia de dinero diciendo que vos descontaste, debitaste gastos que no debías debitar. Vas a la justicia. Y el fundamento de esa decisión es, obviamente, administrativa, la ley de antievasión. Entonces vos, cuando haces tu demanda, tu acción declarativa contra la AFIP, decís, acá hay una cuestión con... Vale, vas a impugnar esa decisión y vas a decir, acá hay un problema
que es del cual depende cómo se resuelve este proceso. Plantea la cuestión federal, que es cuál de las dos leyes federales establece el principio de seguimiento. Es decir, vos estás claramente haciendo un planteo de entrada, porque ya sabés que te van a aplicar, te dicen que te están aplicando una determinada norma jurídica. Claro, ahí ya entendí más o menos del tema que vamos a demandar, ahí ya sabemos los antecedentes que tenemos y eso. Exacto. Vamos a otro caso particular. Mirá, Luciana. Vamos a la ley provincial que habla de la inembargabilidad. ¿Sí? Bien. Vos alquilaste un departamento a Cleopatra. Cleopatra te dio la garantía de los papás. Vos cuando le alquilaste a Cleopatra, ¿quién te va a salir de garante? Me sale mi papá. ¿Tu papá es propietario? Mirá que yo quiero tu garantía propietaria. Sí, a ver. Pedimos un certificado de dominio y el papá de Cleopatra nos trae la casa. La casa es comprada en forma particular. Todo perfecto. Vos aceptás la garantía. Cleopatra no te paga los alquileres, ejecutás los alquileres. ¿Contra quién? Contra Cleopatra y los papás. Muy bien. A partir de ahí, vos decís, bueno, iniciás la ejecución de alquileres, intimás de pago, se presenta Cleopatra, hace su planteo, embargaste la propiedad de los papás, y los papás, dentro del proceso, te plantean un incidente de levantamiento de embargo. ¿Con qué fundamento? Con el fundamento de la inembargabilidad genérica de la ley 14.432. Cuando vos contestás ese traslado, de ese incidente de levantamiento de embargo, vos necesariamente tenés que plantear la inconstitucionalidad de la norma invocada por los papás de Cleopatra. Que vos vas a decir que esa norma es inconstitucional porque viola el artículo 75.12, porque la Corte ya ha resuelto que en materia de embargabilidad o inembargabilidad de bienes es de legislación del Congreso de la Nación. O sea, fíjate vos dónde estás introduciendo la cuestión federal en tu defensa. ¿Por qué? Porque depende. El primer escrito que nosotros hagamos sobre el tema. Es que vos tenés que pensar, es que ya el pedido del actor, en el caso de este incidente, ya está anticipando la cuestión federal. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque vos ya sabés de antemano que de cómo se resuelve esa cuestión, vas a levantar el embargo o no. Es decir, no siempre la cuestión federal se da, a ver si me entendés. Que esto es importante, porque uno tiene la tentación de ver lo que hacen algunos abogados, particularmente, que está muy mal hecho. ¿Por qué? Introducir la cuestión federal es algo que es fundamental. Pero fíjate vos qué es lo que dijimos recién nosotros cuando hablamos de la cuestión federal. No es decir, a ver, y para el que, bueno, lo van a ver mucho. Primero se habla de mal y se dice reserva del caso federal, cosa que está mal. Bien. ¿Está claro? Los alumnos del doctor del Cerro nunca hablan de reserva de caso federal. Es introducción. Primero. Segundo, ¿qué más exige la cuestión federal? Que la describas. Sí. Que vos digas esto que te exige a vos el artículo 14. Mira, acá hay una confrontación normativa, señor juez, entre la convención, la constitución y la ley provincial, la ley nacional. ¿Está claro? Sí, no sí. Es. Y si usted me resuelve en contra, me afecta el derecho de propiedad. No, dígame. Dígame. Claro, ¿cuál es el agravio? A ver, decime, ¿por qué hay cuestión federal? ¿Por qué la ley que me dicen que me van a aplicar es inconstitucional? Explíqueme. ¿Me comprenden? No es. Ay, y a ver, siempre que te hacen lugar a una demanda y que te afecta a tu patrimonio, va a estar afectado tu derecho de propiedad. Pero de ahí no significa que haya cuestión federal. ¿Comprenden? Porque la tentación de los abogados es, ay, vamos a meter la cuestión federal. Pero la cuestión federal, precisamente, es indicar
¿por qué se da esa cuestión federal? ¿Y por qué de la resolución de esa cuestión federal, cómo se resuelva va a ser el resultado del proceso y, en definitiva, el daño que te van a provocar? Ya sea al principio de igualdad, al derecho de propiedad, al derecho de defensa, etc. Bien. Está. La cuestión federal exige un desarrollo. No es decir cualquier cosa. La única cuestión federal que no exige, que reitero, no se introduce, es la que aparece conducto de la sentencia. Bien. Porque la sentencia es inconstitucional, te dice. Pero la otra la tenés que ver de antemano. A ver. Sí, sí, ahí con el ejemplo. No, no entendí con el ejemplo lo entendí claro ahí. Claro, porque en realidad todo el mundo, estoy mirando por la ventana y están volando cositas de nieve. Estoy viendo a mi hija que trabaja en Estados Unidos. Nos relajamos un poquito y estoy en Chicago en este momento. Y está haciendo mucho frío. Y ustedes tienen 25 grados de calor y yo estoy acá con un grado. Y ahora estoy mirando que están cayendo copitos de nieve. Nos distraemos un poco nada más. A ver. Quiero que aprendan. ¿Qué es lo que les pido a ustedes de esta clase? ¿Que aprendan a hacer un recurso? No. Porque el recurso lo hacen viendo mi recurso, y fíjense, comparen mi recurso, pónganlo en un papel y tomen luego la acordada 4 del 2007. Y van a ver que la acordada 4 del 2007 les enseña a hacer a ustedes el recurso extraordinario. Es como completar un formulario, lo mismo. ¿Sí? Lo que yo quiero es que entiendan cómo yo voy a construir esta cuestión. Porque era lo que hablábamos otra vez en clase, es decir, yo desde el comienzo del proceso tengo que ya hacer, en este diagnóstico, tanto para demandar como para contestar, si hay alguna, dentro de los análisis, si va a haber una cuestión federal. Porque si no, mi proceso va a morir en la Cámara y eventualmente ante la Corte de Provincia, pero nunca ante la Corte de Nación. Está. Es decir, no en todos los procesos hay cuestiones federales. Porque la función de la Corte, vuelvo al primer punto, es la custodia del orden federal, de la Constitución y de la Convención. Excepcionalmente de la sentencia. ¿De qué sentencia? De aquellas que no reúnen los mínimos requisitos válidos para tener un proceso válido. Está. Entonces, si yo te digo, por eso la Corte siempre ha dicho, respecto de los planteos de inconstitucionalidad, que vos tenés que, precisamente cuando introducís la cuestión federal, tenés que claramente indicar cuál es el agravio. Yo les voy a dar un caso, como explicaba la otra vez en clase, de un viejo fallo creo que es de 1949, de la Corte de Nación, que se llama Cine Callao. En Cine Callao, ¿cuál era el problema que se presentaba? Que a los cines que tenían espectáculos continuos, se les exigía en la época del gobierno de peronista, incorporar un número vivo entre las películas que se daban. Pues ya, se llamaba cine en continuo, daban distintas películas. Obviamente las películas eran más cortas que las de ahora, ¿no? Entonces el Cine Callao va a la Corte y llega a la Corte diciéndole, esto es inconstitucional, me obligan a contratar. Y yo no puedo trasladar el precio a las entradas. ¿Y saben qué le dijo la Corte? Más allá de que después cambie ese tema de trasladar el precio del número en vivo a la entrada, la Corte se encargó de decirle, ¿sabe qué le faltó a usted? De mostrarme el perjuicio concreto que le causó la medida. Es decir, en abstracto, viola mi derecho a la libre contratación. Y en concreto, no me demostraste perjuicio. ¿Entienden? Esto es importante refrendarlo. ¿Por qué? Porque yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Un honorario del 33% es confiscatorio?
La otra vez lo vimos en clase. Y generalmente uno asocia ese porcentual a la confiscatoriedad. Y yo digo, bueno, pero el pacto de cuotalitis en nuestra ley de honorarios profesionales puede llegar no solamente al 33%, puede llegar al 50%. Por lo tanto, en abstracto, ese porcentual a mí no me dice nada, ¿entienden? Ahora, pará, ¿en qué tipo de proceso lo hiciste? ¿En qué oportunidad procesal lo celebraste? Entonces, en el caso concreto, puedo llegar a sostener que puede llegar a ser, en algún caso particular, confiscatorio. Pero para eso tengo que hacer la cuenta. Una de las cuestiones que se suscitó con la provincia de Buenos Aires, la ley 14.967 de honorarios, era el tema de evaluar o no la tasa de interés en su oportunidad, cuando los abogados se quejaban de que la Corte... No, perdón, era la 8.904. La Corte había dicho que no aplicaba la tasa activa porque la tasa activa violaba la ley 23.98. Yo decía que los abogados se quejaban porque la tasa activa que prevía la ley nuestra era la de descuento de documentos. Si la de descuento de documentos es la tasa activa más baja. Entonces los abogados despotricaban por el fallo de la Corte. Digo, pero hicieron la cuenta. Porque la Corte me cambiaba la tasa activa por la tasa pasiva VIP. Digo, cuando hacen la cuenta, ustedes tienen que ver cuál es el resultado final para saber si esa decisión era inconstitucional o no. ¿Por qué? Porque si la tasa pasiva VIP era tasa positiva, en definitiva no había perjuicio, por más que haya habido cambio. Por lo tanto, el planteo de inconstitucionalidad no iba a funcionar, porque no hay perjuicio. ¿Entienden? El planteo de introducción de cuestión federal, que debe ser mantenido en todas las instancias, fíjense, lo hice en primera instancia. ¿Me lo rechazaron? Bueno, lo tengo que mantener en segunda instancia. Y seguir explicando por qué me interesa y mantengo ese interés vigente. Y luego cuando interponga el recurso extraordinario provincial, también lo voy a tener que seguir manteniendo. Y demostrando que mantiene vigencia. Y que de lo que se resuelva de esa cuestión federal va a ser el resultado del proceso. ¿Está? Bien. Sí, sí. Luciana, ¿alguna duda? Yo hablo particular porque son las que preguntan, ¿eh? No porque... No, por ahora, gracias. Muy bien. Bien. Muy bien. El plazo de interposición es de 10 días ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Acuérdense siempre que aplico el Código Federal, el Código Procesal de Nación. Por lo tanto, José del Cerro, abogado matriculado en la provincia, para poder interponer un recurso extraordinario federal dentro del plazo de 10 días, como dice el artículo 157, tiene que estar matriculado, tiene que tener matrícula federal. Y que como aplico el Código Federal, el CPC Nacional, cuidado, porque además las horas de gracia ya no son 4, como el artículo 124 de la provincia de Buenos Aires, sino que son 2. ¿Eh? Y que además me cambia el sistema de notificaciones. ¿Por qué? Porque el día que queda depositada la cédula en mi correo, quedo notificado en el ámbito federal. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en procesal? Aquellos que cursaron conmigo. No como en provincia, que me empieza a correr a partir del día siguiente de nota. Cambié el chip, cambié de código. ¿Eh? Y como tal, es un plazo individual, o sea que va a correr para cada uno de los litigantes en forma particular. Ese recurso, ese plazo no se va a quedar suspendido, no se suspende ni interrumpe por la deducción de otros recursos.
Y obviamente, como todo recurso extraordinario, como todo recurso, y sobre todo los recursos extraordinarios, ese recurso es autónomo, tiene pautas que deben ser cumplidas de forma que están claramente establecidas en la acordada 4. Fíjense, por ejemplo, en el recurso extraordinario que yo les he enviado, claramente se ven esas pautas, y una que les va a, que los va a dejar perplejos seguramente, es aquella, no solo del tamaño de la hoja, sino la cantidad de renglones, que son 26 por hoja. Ni 24, ni 25, ni 28. Son 26. Y para que vean el apego de la Corte a la forma, si ustedes yerran en ese tipo de pautas formales, el recurso va a ser declarado inadmisible. Y cuando yo contesto un recurso, y tengo que contestar hoy un recurso extraordinario, lo primero que analizo es si cumplió o no las formas. Me llamó la atención viendo un recurso extraordinario el otro día, de un estudio de Buenos Aires, que ese estudio utiliza ya la hoja numerada en sus renglones. ¿Vieron alguna vez las hojas de los escribanos que aparecen como con un número al costado? Bueno, parecía exactamente lo mismo. Es decir, como es tan estricto el cumplimiento de estos requisitos, es que ya se utiliza una hoja que viene preimpresa con la cantidad de renglones, a fin de no errar precisamente en el cumplimiento de esos recaudos exigidos por la acordada. Y obviamente, en cuanto al contenido, la misma acordada va a ir pidiéndole a ustedes cuál es el contenido, pero en general, cuando uno habla de la autonomía de ese recurso extraordinario, podemos establecer tres pautas sintéticas que debe contener el mismo. La primera es el relato de los hechos relevantes de la causa. La segunda, la indicación precisa de las cuestiones federales en debate y su vinculación con el resultado de la causa. Y la tercera, la crítica concreta y razonada de la sentencia o del fallo cuestionado. Ahora bien, fíjense que a diferencia, por eso yo decía el tema del análisis que hacemos nosotros, a diferencia de lo que es el recurso extraordinario provincial, el recurso extraordinario federal, precisamente, se sustancia antes de ser concedido. Es decir, en el provincial, ¿se acuerdan? Interponemos el recurso, me lo concede, va a la Corte y después la Corte comunica la concesión y yo tengo 10 días para presentar el memorial. En cambio, en el recurso extraordinario federal, yo lo que hago es presentar mi recurso extraordinario y el tribunal ante el cual se interpuso el recurso corre traslado a la contraria y una vez contestado el traslado, resuelve o no el otorgamiento del mismo, declara su admisibilidad o inadmisibilidad. Obviamente que en ese análisis de admisibilidad o inadmisibilidad, el tribunal debe dictar una resolución fundada, donde analice concretamente los motivos por los cuales concede o rechaza este recurso extraordinario. La Corte, por ejemplo,
ha declarado la nulidad de los autos de concesión de los recursos extraordinarios por falta de fundamentación, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, no es un mero formulismo decir, sí, Del Cerro cumplió con la acordada 4, conté los 26 renglones. No, no, no. El análisis de todos los requisitos que establece la acordada 4 debe ser efectuado de manera seria. Bien, creo que con esto me doy por más que satisfecho. No voy a hablar de situaciones particulares, ni de persaltum, ni de queja. Más que nada es el tema de los lineamientos básicos del recurso extraordinario federal. Y que lo puedan ver, que lo puedan entender, que puedan entender lo que es un planteamiento de cuestión federal, que obviamente cada vez que uno habla de leyes involucra a la Constitución, a la Convención, pero que no todos los procesos dan para que se plantee una cuestión federal. Y que en definitiva, como dijimos al comienzo de la clase, hay una cuestión federal que no es necesaria que uno la introduzca y que aparece implícita en el contenido de cualquier sentencia, que es la sentencia constitucional. Y que si no se respeta, esa puede ser cuestionada a través de la vía de la arbitrariedad, que es la más rica de todas, y a esa me voy a remitir al material que les he enviado. Te mando un beso grande, nos vemos para el examen y cualquier duda que tengan, me lo hacen saber. Yo igualmente ya la semana que viene estoy en Mar del Plata, así que me escapé una semana nomás. Les agradezco y les pido disculpas por no estar presente. Gracias. 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 Gracias, profe. Gracias.